¿qué tal? Yo soy Jacqueline López y este es Global Radio y TV. Esta es una nueva sección que iniciamos con mucho entusiasmo. Hoy mismo nace lo que es esta sección sobre familia, finanza y salud emocional. Hola, ¿qué tal? Elizabeth Rodríguez. Hola, queridos amigos. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, asesora financiera y de vida. Y a partir de este momento estaremos con ustedes en esta hermosa sección en las cuales compartiremos muchísimos tips que les serán de gran ayuda. A través de esta sección vamos a aprender sobre familia. ¿Y qué es familia, Elizabeth? Familia es papá, mamá y los hijos y un proyecto de vida en común. ¿Qué te parece esa definición de familia? Esa definición está hermosa, Jacqueline. Definitivamente, un núcleo familiar unido con buena comunicación y buenas finanzas garantiza un éxito total. Y la finanza es todo lo que nosotros manejamos, cómo manejamos nuestro dinero, cómo lo manejamos, cómo lo hacemos, cómo lo producimos y cómo lo retenemos con nosotros. ¿Qué te parece? Yo sé que tú eres una experta en finanzas, así que defíneme tú algo. ¿Cómo se relaciona uno con el dinero? La forma como vas a manejar los ingresos versus los egresos te dará la fórmula perfecta para alcanzar ese balance que las familias necesitan para salir adelante. Ciertamente vamos a hablar de finanzas, pero también no podemos ignorar nuestras emociones, la salud emocional, porque realmente está muy, muy ligado cómo tú manejas tus emociones, también así tú manejas tu dinero. ¿Cómo unas personas se relacionan bien con la finanza y a la vez tener buena relación con consigo mismo y con sus emociones, Elizabeth? ¿Qué tal? ¿Tú crees que una mujer o un hombre, alguien que no esté viendo ahora mismo, que tal vez está muy deprimido y siente, déjame ir para el mall para gastar un poco y quitar mi depresión, ¿tú crees que eso es correcto? Bueno, precisamente estamos viendo y creo que muchas personas tienen en sus familias esta situación. Se sienten deprimidos, se sienten solos, se sienten aburridos también. Y lo primero que hacen es tomar la tarjeta crédito, la tarjeta débito y ir a pasarla al mall a comprar sin medida. Esto definitivamente afecta el presupuesto, afecta a la familia y después la depresión, la ansiedad va a ser mayor. Yo creo que sí, que ciertamente el primer principio en la salud emocional es uno conocerse, uno saber cuáles son sus emociones tóxica y ponerle un freno, saber en qué momento decir no y en qué momento decir sí. Es poner límite a nuestras emociones y cuando podemos tener ese dominio sobre esa emoción que nos puede tirar a un hoyo financiero, ahí comenzamos ya una salud emocional y también financiera, Elizabeth. Exactamente, no solamente colocarle un límite a las emociones, es colocarle un límite también a los deseos. No es siempre simplemente ir a comprar por comprar. Yo les recomiendo una de las principales cosas que pueden hacer es hagan una lista. No vayan jamás al mall, no vayan jamás a la tienda o al supermercado sin tener una lista exactamente de lo que ustedes necesitan. Eso les va a permitir siempre estar dentro de un budget, dentro de un presupuesto. ¿El presupuesto es importante para una familia? Claro que sí. Es el balance que les va a permitir saber lo que les va a entrar en dinero a esa familia y cómo lo van a gastar. Va a ser el punto exacto que si se le hace un seguimiento, va a mostrar si el dinero se está escapando de las manos. Imagínate esta familia que tiene un ingreso, pero realmente no está alcanzando para cubrir ni los gastos básicos y mucho menos lujos o cosas que quieran adquirir. ¿Y entonces qué hacemos, Elizabeth, con esas personas que están ahora en un hoyo financiero? ¿Cómo salen de allí? ¿Cuáles son tus consejos como experta en finanzas? Bueno, primero que todo yo les diría, siéntese en lápiz y papel. Escriban todo el ingreso que ustedes tengan y los egresos. A partir de ahí van a poder analizar realmente de esos egresos, cuáles se pueden ir cortando. Realmente háganse la pregunta, ¿este gasto que estoy realizando es necesario? ¿Es útil? ¿Provee algo para mi familia o es un lujo por lo menos? Bueno, ahora que tú dices eso, yo me imaginé, me fui de una vez a una casa, una familia, papá y mamá poniéndose de acuerdo para hacer el presupuesto familiar. Es importante que papá y mamá se pongan de acuerdo para administrar bien los gastos. Claro que sí. Queridos amigos, es importante la comunicación y sobre todo que no haya secreto. Revela realmente cuál es el ingreso para que puedan saber con qué dinero cuenta la familia. Como Jacqueline dice, es una cuestión familiar.
Y no solamente de papá y mamá, el dinero debe ser manejado por aquella de las dos personas que maneje mejor el dinero, no simplemente porque es el hombre o porque es la mujer van a manejar el dinero si no tienen las habilidades de hacerlo. Aparte de eso, hagan una invitación a toda la familia, incluyan a los niños, y realmente se les dice el presupuesto que contamos para este mes es el siguiente. Yo creo que es muy importante cuando tú dices incluir a los niños. ¿Sabes por qué? Porque algunas veces el mayor flujo de egreso, de gasto que hay en una familia es enfocado cuando hay niños. Hay muchos gastos con ellos y algunas veces ellos nos presionan mucho, queremos el último celular, queremos el último juguete o queremos ir de vacaciones rápido a Disney. Sin embargo, no estamos en el presupuesto y algunas veces uno comienza emotivamente porque ellos son los que le tocan las cuerdas del corazón a una. Y entonces uno dice, ay, sí, se lo voy a dar aunque tenga que pagar, pasar una tarjeta de crédito y después tenga que pagar muchísimo interés por eso. ¿Eso es correcto o lo concientizamos, lo educamos, que hay momentos para salir y hay momentos que no se puede salir a ningún sitio? Eso es parte de la comunicación, Jackie, definitivamente. Si ustedes, queridos amigos, incluyen a sus hijos dentro de las conversaciones de presupuesto, pueden decir, si hacen un presupuesto en el que ustedes separen los gastos fijos que tienen en casa, como por ejemplo el pago de la renta, los gastos que tiene el auto como gasolina, la comida, si ustedes incluyen los servicios también, es importante. Van a hacer también otra lista de los gastos que no son fijos. Entre esos pueden encontrar la parte de la recreación, parte de presentes, y se puede decir, bueno, queridos hijos, este mes tenemos este presupuesto para regalos, así que las fiestitas a las que van a asistir los niños van a ir dentro de ese presupuesto también. ¿Cómo te parece? Yo creo que es muy importante desde muy niño uno decirle a nuestros hijos la importancia de ser responsable, la importancia de no coger cosas a crédito a menos que no sean muy necesarias, porque es la mejor herencia que uno le puede dejar a nuestros hijos. La mejor herencia es criarlos con principios y valores, no que todo lo que uno vea con nuestros ojos lo pueda uno querer. Eso es algo que viene desde la niñez. A mí me gustó mucho un día de esto que estábamos compartiendo en otro programa, que tú decías la importancia de que el niño uno lo enfoque y luego le diga que hay que estudiar y prepararse y luego poder obtener como cosa, como beca y cosas que puede dar este país a favor de eso. Cuéntame un poquito de eso, Elizabeth. Claro, realmente este es un gran país. Nos ofrece muchísimas herramientas en las que, si ustedes no lo sabían, sus hijos pueden ir a la universidad con scholarship, con becas, con ayudas y tener totalmente paga la universidad. Por eso hay que concientizar a los hijos que desde temprana edad, más o menos en noveno grado, deben preparar sus grados para tener unos niveles altos y poder acceder a estas becas. Todo esto se va preparando uno desde niño. Eso no se le dice ya al joven cuando está adulto, cuando ya está cogiendo mucha fuerza, están entrando en esa edad de la rebeldía. Uno no puede comenzar a poner límite en ese momento. Eso es algo que comienza desde la niñez. Tú comienzas y le dices qué debe hacer y qué no se debe hacer. Enseñarle límite a nuestros hijos. Por esto este programa va enfocado en la familia, a la finanza y a la salud emocional. Y mire lo importante que tú has mencionado de la oportunidad que tienen las familias de comenzar desde temprana edad a enseñarles a los hijos, por ejemplo, a construir un crédito. ¿Por qué es importante el crédito en este país? ¿Tú qué crees? Bueno, es importante desde que uno llega aquí, señoras y señores, desde que uno llega a tierra en Estados Unidos y dice, oye, el crédito es muy importante, pero tú eres la experta. Ustedes van a poder tener acceso con él a la compra de propiedades, compra de automóviles, y esto debe ser inculcado en los niños para un manejo responsable del crédito desde que ellos son pequeños. Asimismo, cuando ustedes están iniciando en la construcción de su crédito, es bueno utilizar las tarjetas de crédito, préstamos que nos ofrecen los bancos sabiamente. No como estábamos hablando con anterioridad, ir al mall y sencillamente pasar las tarjetas de crédito para endeudarnos. No, utilícenlo. Por ejemplo, un tips que le puedo dar es, si ustedes tienen un presupuesto de $200 para el mercado en la semana, ustedes pueden pagar con su tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito que les ofrezca una recompensa, ya sea en cash, en puntos que ustedes lo puedan transferir, hacerlo material con algún producto, o que les ofrezca millas, que les pueda dar una mayor ventaja y oportunidad de salir a vacaciones. ¿Cómo te parece? Muy bien, excelente. Yo le voy a dar otra sugerencia para cuando estén ansiosos y tengan ese deseo de ir al mall o comprarse algo, que cambien esa emoción, que van a querer esa adrenalina que quieren cuando compran esa tarjeta, compran esos zapatos, mujeres, que nos gusta.
es mejor ponernos a arreglar el closet, es mejor ponernos a lavar el carro, y ya sabes, definitivamente eso se nos pasa, y calmamos esa ansiedad, y también no pasamos la tarjeta, no endeudamos, porque ahí es que está el problema, en las deudas. Usted no va a estar tranquilo nunca si usted no sabe manejar las deudas, si usted no sabe controlarlas, porque definitivamente las deudas nos hacen esclavo de eso, y el sistema familiar no puede estar en salud cuando hay mucha deuda en la casa, porque entonces papá y mamá no se llevan bien, y mucho menos los niños. Entonces, ¿dónde paramos? No hay salud también en el área familiar. Exactamente. Las deudas en cierta proporción, Jackie, son buenas si ustedes están construyendo su crédito, como les dije, con algún propósito definido, manejadas sabiamente. Pueden, por ejemplo, si tienen una tarjeta de crédito de $2,000, no utilicen más del 25-30% de esa tarjeta de crédito, y la pueden pagar, por ejemplo, en dos pagos, en lugar de llevarla a largo plazo o pagar los pagos mínimos. Yo les sugeriría paguen dos cuotas, y así mismo van a ir construyendo su crédito y un historial de crédito que las instituciones financieras necesitan para la aprobación de préstamos grandes, como son la adquisición de una propiedad o de un carro o un loan para un negocio. Exactamente, eso es buenísimo. O sea, tú no recomiendas, con tu experiencia en la banca, que la persona también pague totalmente la deuda contraída con la tarjeta, siempre. O sea, por ejemplo, a mí me gusta usarla durante el mes y pagarla completa. ¿No es recomendable? Claro que sí. Todo depende en qué punto de la construcción del crédito tú te hallas. Si tú estás comenzando, aparte de construir el crédito, debes tener un historial de pagos. Es bueno que tú muestres que tienes la disciplina para hacer los pagos. Pero si ya llevas muchísimos años construyendo tu crédito, tienes un crédito fabuloso, pues lo recomendable es que no vayas a pagar intereses, sino que sencillamente pagues los balances antes de terminar el mes, y así no vas a incurrir en los altos costos que tienen las tarjetas de crédito. Buen crédito se puede crear en aproximadamente un año. Si una persona, estamos partiendo de cero, no tiene una tarjeta de crédito, puede tomar una tarjeta de crédito, que puede haber dos opciones o tres: que se la den totalmente no asegurada, que se la den parcialmente asegurada, o que se la den completamente asegurada. Parcialmente asegurada, van a tener que hacer un pequeño depósito, puede ser $99 por un crédito de 300, o la full, que está totalmente asegurada, ya depende de cuánto quieres tú colocar de depósito, y así mismo comienzas con la tarjeta de crédito. Si quieres una tarjeta de crédito de $5,000 o de $1,000 o de 300, ese es el monto que puedes colocar y comenzar ahí. Si tú haces un buen manejo de esta tarjeta de crédito, por ejemplo, no utilizas más del 30%, siempre pagas a tiempo, nunca pagas tarde, pagas mucho más del mínimo, o sea, haces una acumulación para hacer un historial de pagos, al año aproximadamente te van a estar llegando ofertas de tarjetas de crédito de pronto con 0% de interés, porque las que comienzas inicialmente van a tener un interés alto. Lo ideal, queridos amigos, no es tener muchísimas tarjetas de crédito. Lo ideal es tener dos tarjetas de crédito, y en mi experiencia yo les sugeriría que tomaran tarjetas de crédito no tanto de tiendas por departamentos ni de gasolinería, sino de instituciones financieras establecidas. Dos tarjetas de crédito va a ser suficiente para ustedes que construyan un buen crédito. Al año ya podrían ustedes estar accediendo a buenas tasas de interés para compra de carro, por ejemplo, y esto, la compra de un carro es buenísimo si ustedes logran hacerlo, porque les eleva bastante el crédito. Ya con esto estarían preparados para la compra de una propiedad. Sí, Elizabeth, es buenísimo, pero que la persona pueda pagar a tiempo. En el caso de que no pueda pagar a tiempo, que se haya atrasado, ¿cuáles son las implicaciones, las consecuencias de no pagar? Bueno, mira, una de las cosas más graves que hay es pagar tarde una tarjeta de crédito. Muchas veces las personas pueden decir, bueno, pero la tarjeta de crédito la pago el siguiente mes. Lo que sucede es que después de 30 días de estar demorada con tu tarjeta de crédito, inmediatamente las instituciones financieras en los Estados Unidos envían un reporte a los que conocemos como los buró de crédito, que son los encargados de llevar esa contabilidad, esa cuenta de cómo estás tú manejando tu crédito. Y esto te afecta, esto queda ahí por 10 años. Puede ser que luego ya pagues nuevamente a tiempo, pero ese pago de la tarjeta de crédito una vez por 30 días tarde ya te afectó muchísimo. Ya nadie te va a querer dar las mismas tasas de interés o arriesgarte a darte el mismo crédito. Entonces, ¿qué sucede? A mayor riesgo, mayor es la tasa de interés que te dan. Si tú no elaboraste o no construiste un buen crédito, las tasas de interés o son muy altas o definitivamente te niegan el crédito. Interesantísimo, señores. Todo eso es para que tengamos conocimiento en el área de familia, de finanzas y emociones. Este ha sido su programa. Espero que en otra próxima edición nos sintonicen, nos vean a través de Global Radio y TV.